Tras la comida en Zermatt, realizamos la ascensión al mirador de Gornergrat a 3.100 metros de altitud para disfrutar desde allí de las impresionantes vistas del Cervino y de las numerosas cumbres próximas que superan los 4.000 metros. Partiendo de Zermatt a 1.620 metros de altitud, el tren asciende hasta Gornergrat en unos 33 minutos, atravesando túneles, viaductos y un precioso bosquete de alerces y pinos piñoneros. Conforme íbamos ganando altura, vigilado siempre por la silueta del Cervino, se ampliaba el horizonte con impresionantes panorámicas sobre el valle, sustituidas luego por otras de nieve y hielo. Denke daran, das Leben hält dir Träume frei. Tränen der Nacht haben dich so stark gemacht. Blumen, die im Winter sterben, bringt der Frühling dir zurück, so wie deine Liebe. El impresionante mirador de Gornergrat, situado a 3.100 metros sobre el nivel del mar, ofrece uno de los paisajes más impresionantes del mundo. Está abierto todo el año, al igual que el hotel Kulmotel Gornergrat, el hotel de 3 estrellas más alto de Europa. Desde sus miradores pudimos contemplar un mundo de nieve y hielo difícil de olvidar, entre otros el Cervino o Matterhorn, el Monte Rosa, el más alto de Suiza con sus 4.634 metros, y el glaciar Wormsgletscher, el segundo más largo de Europa. En la bajada nos detuvimos en la estación de Rotterboden para llegar al lago Riffelsee y obtener así una de las fotos más clásicas y más bellas del impresionante Matterhorn, reflejado en sus tranquilas aguas. Una pena que la cima estuviese cubierta por las nubes. Denke daran, das Leben hält dir Träume frei. Tränen der Nacht haben dich so stark gemacht.